Hola amigos de YouTube, soy Vlad, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy frecuente que ha estado ocurriendo en todas las páginas y que se ha estado borbandeando el sistema operativo Linux Ubuntu 13.04 ha salido y este es el video de su preview. Bien, antes que nada quiero decirles que yo no me vendo a ningún sistema y si tú eres un fanboy o estás casado con Ubuntu, cierra este video porque lo voy a criticar duramente, pero también voy a hablar de sus beneficios y sus ventajas, así que si también quieres saber algunos datos interesantes, pues continúa mirando este video. De lo contrario, si eres alguien que solamente piensa que Ubuntu es lo máximo, que Ubuntu es lo mejor, que Ubuntu es la maravilla y que Ubuntu, pues no es para ti este video, ¿ok? Muy bien, comencemos, pero antes también quiero agregar que yo uso todos los sistemas, uso Windows, uso Mac, uso Linux, uso todos. Yo no me vendo con ninguna distribución y no soy fanboy de ninguna, todos los uso para trabajar únicamente y el que me sirva para hacer mis tareas, perfecto. De todo lo demás, yo no conozco filosofías de libertad y de nada que tenga que ver con eso, ¿ok? Muy bien, comencemos con el video. Ubuntu 13.04, ¿qué nos ha traído de ventajas? Pues nos ha traído un dash supermente más rápido. Si vemos monitor del sistema o lo tecleamos, como lo acaban de ver ustedes aquí, todo lo abre muy rápido. El dash está más veloz. Aún las versiones anteriores, como lo fue la 12.04 y la 12.10, fueron un asco total. Inclusive la 11.04, cuando recién agregaron Unity al sistema operativo de Ubuntu, también fue un asco. Pero ¿qué pasa con la versión? Fue la 11.10, la única versión de Unity que fue la más estable. Hasta el momento la 13.04 ha funcionado con una versión súper estable. Espero que la 13.10 no vaya a regar esto, que lo están haciendo bastante bien hasta ahorita. De la versión 11.10 nada más, y de la versión 13.04 son las únicas dos versiones que puedo hablar bien con Unity. Ahora, ¿qué pasa si tienes una máquina con 1 GB de RAM, un procesador de 1.7 y una tarjeta de video de 250 MB? No te va a correr Unity a la perfección. O sea, sí lo vas a ejecutar, sí vas a poder abrir los programas, sí vas a poder hacer las tareas, pero no va a estar optimizado tu equipo. ¿Qué va a pasar cuando presiones la tecla Windows? Es que el dash se va a partir a la mitad. De aquí hasta acá te va a salir una raya negra, y cuando estés en todos los programas, pues ahí vas a notar una breve desventaja muy grande en tu sistema. ¿Por qué? Porque cuando estés bajando entre todos los programas que tiene Ubuntu, ahí vas a notar que en ese momento vas a ver un montón de contrastes entre los colores, rayas negras y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tu tarjeta de video no lo está soportando, porque tu procesador está todo lo que da y tu memoria RAM se está mandando por un tubo al sistema. Bien, ahora, algo muy importante que quiero decirles es que yo estoy corriendo en este momento Ubuntu no en una máquina de las más potentes que existen, pero sí en una máquina que se defienda ante cualquier sistema. Estoy usando una máquina con más allá de 1 GB de tarjeta de video, que eso ya es demasiado, un procesador i5 y desde luego 4 GB de memoria RAM en un sistema con un núcleo de 64 bits. Muy bien, esto no es la máquina más fregona del momento, porque están las i7, están las i8, están 16 GB de RAM, 8 GB de RAM, 3 GB de tarjeta de video, etcétera. Pero con el momento que estoy utilizando esta máquina, pues está muy potente ante cualquier sistema operativo del momento. Ahora, otra cosa que viene en las carpetas, ok, ya quedó claro que mi máquina sí es compatible. Bien, siguen agregándonos en Natilius, en las carpetas, obviamente. Aquí en la parte superior, pues hay dos formas de ver los iconos y una tercera para ampliar, reducir tamaños, etcétera. X opciones. Como pueden ver, en la parte de arriba solamente nos dejaron archivos, nos quitaron archivos, ver, editar. ¿Por qué? Porque todo eso nos lo agregaron en este botón. Botón que acaban de agregar en la 13.04, pero que desde la versión 9.10 nosotros ya veníamos usando. O sea, todo esto ya lo habíamos personalizado a nuestro estilo desde esa versión. Más sin embargo, los chicos de Canonical han agregado esta nueva función porque descubrieron que a nosotros nos agrada tenerla así. Bien, ahora otra cosa que quiero mencionarles es que todo ha cambiado. Si eres de los que acostumbra a joder el sistema con temas, iconos y cursores, pues quiero decirte que las carpetas han cambiado de lugar una vez más. Ahora, ya no tenemos disco local esto, disco local aquello, sistema de archivos esto, sistema de archivos aquello. Ahora solamente todo se concentra en una sola carpeta que se llama equipo. Yo no le puse así, así viene por defecto, se llama equipo, y la puedes encontrar aquí en este momento donde estoy señalando con el cursor. Ahora, otra cosa que también ha sido muy interesante en esto
es que al momento de buscar algo en el dash, como por ejemplo monitor del sistema, ahorita ya lo tengo deshabilitado, pero si no lo hubiera tenido deshabilitado, me hubiera salido un montón de publicidad. Publicidad que es muy molesta, publicidad que te salen un montón de programas de pago, publicidad que esos programas de pago son innecesarios algunas veces y los usuarios común y corriente, simples mortales como nosotros, no las utilizamos y no nos sirve de nada porque todo eso lo conseguimos en Google. Muy bien, ahora, ¿cómo eliminamos eso? Pues hay un montón de videos de eso en internet acerca de este equipo, ahí no nos vamos a ir. Nos vamos a ir a configuración del sistema. En configuración del sistema hay una parte que se llama privacidad. Ahí en esa parte de privacidad dice realizar búsquedas en el tablero, incluir resultados de búsqueda en línea. Nosotros vamos a deshabilitar eso para que Amazon no nos esté jodiendo con su publicidad. De igual forma podemos eliminar Amazon de nuestro sistema. Luego les muestro un video de eso, aunque yo creo que mejor no, porque ya hay un montón de videos acerca de eso. Ahora, Ubuntu utiliza un kernel muy bueno. Vamos a detalles. Detalles. Muy bien, ahí como pueden ver estoy grabando y se ha alentado un poco el sistema. ¿Por qué? Porque estoy usando la interfaz Unity. Aquí está la versión del kernel. Ups, no sale la versión del kernel. Bueno, tengo entendido hasta este momento que estoy utilizando una versión del kernel 3.8 superior, que esto hace que las laptops no se calienten tanto como se solían calentar, que estaban ardiendo, que si les ponías un papel abajo se quemaba. Eso fue la versión 10.10 de Ubuntu. A partir de la versión 11.10 ya no empezó a suceder esto porque estaban usando un kernel arriba del 3.6. De esta forma ya no se hace el sobrecalentamiento. De todas formas, si ustedes tienen una laptop, el mejor sistema de GNU Linux Ubuntu que pueden utilizar en una laptop, aparte de Kubuntu, KDE y OpenSUSE, es Linux Mint. Que por cierto, ya lo voy a descargar a 64 bytes porque pues ese es el que tengo. ¿Cuál recomiendo de todas estas? No me importa, de otra forma voy a escoger esta. Muy bien, vamos a esperar a que se descargue. Esto va a tardar alrededor de una hora. Déjame ver a cuánto está descargando. Está descargando, uff, qué poco está descargando. Mi conexión de internet es de 15 megas por segundo, pero bueno, no sé por qué descarga tan lento de los servidores. Lo mejor será bajarla de uTorrent en cuanto termine de grabar este video. Muy bien, otra cosa que también quiero mencionarles es que por fin, configuración de fecha y hora, podemos tenerla al formato 24 horas sin necesidad de mover nada más. ¿Esto por qué? Ah, por cierto, estoy en Tijuana. Un saludo a México. Estoy ahorita trabajando aquí en México. Y cualquiera que quiera contactarme, pues manden un mensaje personal. Les mando mi número de celular personal por si quieren, por si tienen alguna duda y pueda ayudarles directamente. Ok, bueno, ok, vámonos al reloj. Mostrar reloj en la barra de menús. Obviamente es esta barra. Estupenda. Formato de 24 horas, aquí ya nos aparece por fin y sí se queda en 24 horas. Es sorprendente, ¿verdad? Porque en las versiones anteriores Canonical nos había troleado, nos había dicho que si poníamos un clic ahí en formato de 24 horas, nuestro reloj se transformaría en 24 horas. Pero no, ¿qué pasaba? Solamente ponías 24 horas y de todas formas seguía el formato de 12 horas. Canonical es un super troll. Pero hasta ahora nos han cumplido con eso. Gracias Canonical, por fin formato de 24 horas, se te respeta. Bien. Ah, va a tardar 2 horas. Ay. Bueno, nos viene también con LibreOffice y su versión más estable, la versión más reciente, por cierto, que soporta las plantillas perfectamente de, ¿cómo se llamaba este? Publisher. Las plantillas de Publisher, y eso es genial. ¿Por qué? Porque yo trabajo muy seguido con Publisher. Si ustedes no trabajan con Publisher muy seguido, pues no me importa, a mí sí. Pero bueno, nos aparece todo en el Global Menu. Todos los programas ya están incluidos para el Global Menu. Todos, sin excepción. Así no importa cuál estemos utilizando, si es Firefox, el gestor de archivos, etcétera. De todas formas, todo se nos agrega. Ah, ok, otra cosa, a todos los que extrañen los efectitos bonitos de Ubuntu, también se le pueden poner los efectos, ¿por qué no? Pero yo les recomiendo no ponerlos, porque de todas formas, bueno, ese ya es a criterio de cada quien. Yo no me voy a meter con eso, pero bueno, yo simplemente no los utilizo, ya no los vengo utilizando desde un montón de versiones atrás. Todos mis videos de Ubuntu eran sin efectos, a pesar de que, porque hay mucha controversia. Muchos se cambian a Ubuntu por los efectos, pero no, yo presento el sistema, yo presento lo que realmente es el sistema, cómo se utiliza, cuáles son sus funciones, cuáles son sus programas, cuáles son sus desventajas y todo esto. Yo no me dejo guiar por lo bonito, por las apariencias, por los efectos, porque quien se deja guiar por eso simplemente está desperdiciando el conocimiento y está desperdiciando la capacidad de lo que realmente es el sistema. Entonces, ¿para qué concentrarte en efectos bonitos cuando puedes sacarle un provecho excelente a algo que está tan bien construido? Ahí les mando un super golpazo a todos los que suben videos tutoriales solamente enseñando efectos de Ubuntu. Bueno, enseñan a utilizar el sistema bien, no lo utilizan solamente con scripts.
mensaje subliminal. Bueno, ahora, otra cosa que también es muy buena aquí en Ubuntu es la capacidad de poder programar aquí en Ubuntu, que es excelente. Sus programas para programación son increíbles. Igual también se han agregado nuevos juegos a Ubuntu, lo que nos ha hecho algo muy, muy increíble también a los que solemos jugar de vez en cuando. Yo no me considero un gamer porque nunca lo he sido. De Super Mario no salgo, de Tetris tampoco salgo, así que bueno, es lo único que me gusta jugar y no por eso se me critica. Igual a ustedes, si les gusta jugar juegos así, sin más ni sin más novedosos, está el Cellcube, están otros programas, bueno, otros juegos que también son increíbles, que también son completamente compatibles con Ubuntu. Otra cosa que me gustaría mencionarles antes de terminar este video es que Ubuntu incorpora un inicio de sesión en el cual se conservan todos los wallpapers que ustedes tengan o que estén utilizando en el momento de cerrar sesión, pues se conserva y de esta forma también aparece en su GNM unificado. Muy bien, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Ubuntu como sistema es muy bueno, pero no le echen tanta crema a sus tacos. Ubuntu no es la gran maravilla del mundo, hay otros sistemas, prueben otros sistemas y se darán cuenta. Igual Windows ni Mac tampoco la gran mayoría de la gran maravilla del mundo, sino que es conforme al tipo de uso que le den. Recuerden, no se trata del sistema, se trata del usuario que administra ese sistema. Eso sería todo por este video. Mi nombre es Richard, espero que les haya gustado este super video que me he lanzado lo más rápido posible que puedo, porque yo sé que va a durar un montón y espero que no dure tanto, porque no quiero realmente subir algo demasiado pesado, porque todavía tengo que convertirlo, etcétera, y quiero instalarme Linux Mint en este momento. Como vieron, lo estaba bajando más o menos como la mitad del video y también lo recomendé. Eso sería todo por este video. Les mando un gran saludo a todos los que suben videos tutoriales y también a los que me siguen, los que dan like, a los que comentan y sobre todo a los que se suscriben a este hermoso y precioso canal super sensual. Muy bien, eso sería todo por este video. Ya lo dije como 5 veces. Le mando saludos a Pedrota2222, a Kirifly, a Hillweb05, a BlackDesign1, a un muchacho que últimamente ha subido videos muy increíbles, mejores que los míos, ha compartido mejores cosas que nosotros y solamente tiene menos de 50 suscriptores. O sea, no se pasen de lanza, es mejor que muchos de los que están aquí por un montón de tiempo y tiene tan poquito. Les dejo el link en la descripción de este video, y si no, pues ahí se los dejo por alguna parte de este video. Espero que lo visiten, espero que lo comenten, espero que califiquen sus videos positivamente y sobre todo que se suscriban a su canal para que reciban todos estos aportes. Aclaro, la capacidad de mi voz no está alterada, es completamente como hablo cuando quiero realmente hablar así, porque no quiero que se me entienda nada y a veces me pausa. Ok, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto por séptima vez. Adiós. Ay, mierda.